llegado el momento que todos esperamos. Y con un fuerte aplauso recibimos a la novia. Hoy nuestra comunidad San Judas Tadeo se engalana. Nos unimos para celebrar esta Eucaristía, dentro de la cual entregaremos al Señor nuestras diversas intenciones. Entre ellas, agradecemos, Señor, por el aniversario de 12 años en matrimonio de los padrinos Cristina y Alduín. Puestos en pie, recibimos al sacerdote Mario y los servidores que acompañan cantando. Señor, no tardes en llegar, y la paz al mundo le darás. Con tu luz podemos caminar, la noche se vuelve claridad. El misterio de un pecado vino a ser una promesa. El milagro de la culpa fue causa de redención. Ven, Señor, no tardes en llegar, y la paz al mundo le darás. Con tu luz podemos caminar, la noche se vuelve claridad. La noche se vuelve claridad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha creado, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Y buenas tardes especialmente para Elmer Nahum Mejía Lagos y Kimberly Lourdes del Cid Urrea, quienes ahora están en la casa del Señor, en este día en que han dicho sí a Él, para consagrar sus vidas en el sacramento del matrimonio cristiano o eclesial. Toda la comunidad, familiares, amigos, quienes estamos aquí en este momento, nos unimos a esta intención, acción de gracias, alegría y petición por ellos, ya que están
a pocos minutos de dar este paso en sus vidas. Sé que el Señor es el que los va a consagrar, pero también ellos necesitan de nuestra oración. Hermanos, estamos pues en el tiempo de Adviento, tiempo en el cual la iglesia nos invita a prepararnos. Estamos ya a 16 de diciembre, próximos a celebrar la Navidad. Así que Elmer Nahum y Kimberly Lourdes, qué bueno es que ustedes, a pocos días de celebrar la Navidad, hayan dicho sí a Él. Abran su corazón a ese Jesús que va a nacer, a ese Jesús que quiere entrar en sus vidas, a ese Jesús que también quiere permanecer en su hogar, en su familia, en su matrimonio. Por eso, queridos hermanos, en un momento de silencio, pidamos perdón al Señor de nuestros pecados. Y nos unimos al Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros que somos pecadores. Perdone nuestras faltas y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas e infunde benignamente tu gracia sobre tus hijos, Elmer y Kimberly, a fin de que aquello que los une en matrimonio ante tu altar permanezcan siempre en el amor mutuo y la fidelidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tobías, en esta lectura, nos invita a la oración conjunta al invitar a su mujer Sara a levantarse, donde nosotros se hace patente en toda la oración, de forma sincera y sin egoísmos. Nos recuerda que la oración en el matrimonio ayuda a los cónyuges a que piensen realizarse no sea el uno o el otro, sino en cumplimiento de una misión en común. Escuchemos con atención. Lectura del libro de Tobías. Tobías se levantó de la cama y dijo a Sara: levántate, hermana mía. Oremos los dos. Supliquémosle a nuestro Señor para obtener su gracia y su protección. Ella se levantó y juntos se pusieron a orar por su salvación. Bendito eres, Dios de nuestros padres, y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Los cielos y todas las criaturas te bendigan de siglo en siglo. Tú creaste a Adán, tú creaste a Eva, su mujer,
para que fuera su compañera y su ayuda. Y de ambos nació la raza humana. Tú dijiste, no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una compañera semejante a él. Ahora, no he buscado el placer al casarme con esta hermana. Lo hago con un corazón sincero. Ten piedad de ella y de mí, y llévanos juntos hasta la vejez. Terminaron diciendo juntos, amén, amén. Luego se acostaron para pasar la noche. Raúl estaba en pie. Había llamado a sus sirvientes y había salido con ellos a cavar una tumba. Se decía, si por casualidad muere, no es necesario que nos veamos cubiertos de confusión y venganza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo 118 es un himno de alabanza y acción de gracias a Dios, enfatizando la confianza del salmista en Dios como su refugio y salvación. Los versos elegidos a continuación están relacionados con los temas de confianza en Dios, la victoria y la salvación. Hagamos nuestro este salmo, diciendo todos juntos. Este es el día que hizo Dios, alegrémonos, regocijémonos en él. Este es el día que hizo Dios, alegrémonos, regocijémonos en él. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga Israel y la familia de Aarón. Es eterno su amor. Este es el día que hizo Dios, alegrémonos, regocijémonos en él. La mano del Señor es sublime. La mano del Señor es poderosa. No moriré, sino que viviré para contar lo que hizo en mí el Señor. Este es el día que hizo Dios, alegrémonos, regocijémonos en él. Este es el día que hizo Dios, alegrémonos, regocijémonos en él. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor, que es admirable a nuestros ojos. Ese es el día que hizo Dios, alegrémonos, regocijémonos en él. Ese es el día que hizo Dios, alegrémonos, regocijémonos en él.
los Colosenses. Pónganse, pues, el vestido que conviene a los elogios de Dios. Sus santos muy queridos, la compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Sopórtense y perdónense unos a otros. Si uno tiene motivo de queja contra otro, como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo. Por encima de esta vestidura podrán como cinturón de amor que lo hace todo perfecto. Así la paz de Cristo reinará en sus corazones, pues para esto fueron llamados y reunidos. Finalmente, sean agradecidos, que la palabra de Cristo habite y se sientan a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Canten a Dios de todo corazón y con gratitud, salmos, himnos y alabanzas espontáneas. Y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Hermanos y hermanas, que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos van a heredar la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La ponen más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse.
Elmer Nahum Mejía Lagos y Kimberly del Lourdes del Cid Urrea. Pues en primer lugar doy gracias a Dios por sus vidas, porque para ustedes este momento es especial. Hoy pues se van a recibir la bendición del Señor para sus vidas. En este sacramento, pues eclesial, el matrimonio. Ustedes están jóvenes. Estaba viendo aquí, no sé si estaba viendo aquí los datos, pero no los encuentro por ahí. Muy jóvenes, ¿sí? ¿Qué significa esto? Pues ustedes como jóvenes al consagrar su vida al Señor, pues significa que desde temprana edad, como se dice, desde la juventud han dicho sí al Señor. Eso es. Desde su juventud han dicho sí al Señor, han dicho quiero consagrar mi vida al Señor en este sacramento. Les felicito Kimberly y Elmer. Les felicito desde el corazón, con un corazón sincero. Les felicito. No estoy diciendo, ¿verdad?, que aquellos que han dicho sí al Señor, a lo mejor ya un poquito avanzada la edad o con más años. Y es que para el Señor no hay tiempo. Los seres humanos somos los que tenemos un pasado, un presente y un futuro. Pero para Dios no es así. Dios es un eterno presente. Es decir, que Dios en todo momento nos espera. Pero qué bonito es consagrar la vida al Señor en la juventud. Ustedes se han preparado durante un tiempo en las catequesis prematrimoniales. Ahí a ustedes se les ha dicho lo que significa el matrimonio, las responsabilidades, el deber y las obligaciones. Entonces confiamos, ¿verdad?, en esa parte, que los que les prepararon les hayan hecho saber a ustedes el compromiso y la responsabilidad. La Iglesia Católica es así, queridos hermanos. La Iglesia Católica prepara. ¿Qué significa preparación? Que los que digan sí a un sacramento sean conscientes a lo que van a recibir, sean conscientes a lo que sigue. Es así, se les prepara para el momento y luego para lo que sigue. Lo contrario, ¿qué sería? ¿Qué sería? Bueno, les preparamos por un sacramento, pero los que vienen al sacramento no saben qué es lo que van a asumir y qué es lo que después va a seguir. Entonces, ¿qué significa? Que no lo hemos preparado, no son conscientes del sacramento. Por eso la preparación. Pero como son jóvenes, como todo joven, también necesitan la ayuda, necesitan pues el acompañamiento. Por eso ustedes han buscado algunos testigos, bueno, testigos y padrinos. Entonces, en este caso, ¿verdad?, son Alduvín y ella, ¿verdad? Y ella. Por aquí está el nombre. ¿Sí? Cristina, Alduvín y Cristina. Entonces, y también tienen ustedes a sus padres, a sus amigos. Conocen a lo mejor a otros que ya llevan bastante tiempo en el matrimonio. Digo porque son bastante jóvenes. Entonces, en este caminar vamos a necesitar ayuda. Voy a necesitar ayuda, si lo dice personal. Es así, es, queridos hermanos. Entonces, vamos a meditar un poco la palabra de Dios que ustedes han elegido y también la palabra de Dios que
en los evangelios nos habla propiamente de este sacramento del matrimonio. Lo primero que vamos a afirmar es, Dios nos ha creado, y Dios nos ha creado para que seamos felices, así es. Dios nos ha creado para que seamos felices. Y para ser felices tenemos ante nosotros varias vocaciones o varios caminos para buscar nuestra felicidad. Es decir que Dios dijo, te voy a crear, te voy a dar vida, pero solamente te voy a dar un camino. No, el Señor nos dio varios caminos para ser felices dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia tenemos unas vocaciones, y una vocación es justamente la vocación a la vida matrimonial. Elmer y Kimberly han dicho, yo quiero ser feliz en este sacramento. Quiero servir al Señor en el sacramento del matrimonio. Quiero consagrar mi vida en este sacramento. Y así cada uno puede elegir su propio camino, pero siempre buscando la felicidad, buscando servir al Señor. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Eso todos lo sabemos. Pero hay una frase central, la unión. La unión. Esa unión. Y entre esa palabra también hay una palabra interna que se llama el amor. Ustedes se unen ahora en el amor. Ustedes están casando porque se aman. Así es, ¿verdad? Se aman. Se aman, ¿sí? Porque si no hay amor, no me importa, el padre Mario se va de la misa. No, Kimberly y Elmer no se están casando por amor. Así que nos vamos todos, no. Ustedes se casan por amor, así es. El amor es que los va a unir. El amor es que el amor es el que los ha mantenido durante este tiempo de noviazgo. Mire que se me escapó preguntarles a ustedes. Tantas cosas que tenemos que hacer y tantas preguntas. ¿Cuánto tiempo llevan de noviazgo? 3 años de noviazgo, miren, qué bonito. 3 años. Y les ha mantenido el amor. Y ahora también en este matrimonio se les dice, ustedes se casan por amor, esa es la clave. No se casan, ¿verdad?, por el flechazo, no se casan porque ella es guapa o él es guapo, me gustó la nariz, me gustó los ojitos, me gustó la nariz o las orejas, las pestañas. Sé que la parte física también, ¿verdad?, llama la atención. Pero más el amor va más allá de la atracción física. El amor es aquello que nace desde el corazón. El amor es aquello que nos hace a nosotros decir, esta persona Dios me la puso en mi lugar. Por eso yo, ahora que empiezo este noviazgo y ahora voy a dar este paso en el matrimonio, vamos a pedirle al Señor para que Él siempre nos mantenga en ese amor. Kimberly y Elmer, ahora que están delante de Dios, no tanto solamente delante del sacerdote, no delante de la comunidad que ahora les acompaña. ¿Ustedes se han fijado los que están atrás de ustedes? No. Mire cuántas personas hay. Bastante. Démosles un fuerte aplauso a Elmer y a Kimberly. Esta comunidad, sus amigos, familiares y conocidos ahora le acompañan. Pero ustedes no solamente se van a casar delante del sacerdote, ante la comunidad, sus amigos, lo hacen delante de Dios. Por eso es un nuevo paso que ustedes van a dar. Es decirle sí al Señor. Es decirle, Señor, yo quiero consagrar mi vida a ti en el amor. Por eso ayúdame, Señor. No puedo dejar de pasar, ¿verdad?, algunas palabras para Kimberly, con el permiso, ¿verdad?, de Elmer.
pues a Kimberly la conocí primero que a ti. Sí, así es. Y la conocí en la pastoral juvenil, desde hace años por ahí. Pues desde Dos Caminos, cuando estaba en Dos Caminos, en la Visitación, ahora en San Ramón Nonato, pues la he visto seguido, ¿sí? Y esa es una cosa, pues, que no puedo, ¿verdad?, dejar de pasar por alto. La he conocido, he compartido, he platicado, he conversado, hemos trabajado, pues, en esto, lo que se llama la pastoral juvenil. Sé que hay mucho por hacer, pero qué bueno, pues, que haya llevado una vida entregada al Señor. De Elmer Raúl, pues, así, pues, sinceramente, poco te he conocido, pero bueno, ahí tienes, ¿verdad?, alguien que ha llevado una historial en la iglesia, y eso, pues, y ahora que está dando este paso, significa de que con ayuda de Dios y con el esfuerzo de ustedes, pues, poniendo su voluntad, van a permanecer fieles en esta vocación. Y, pues, sin más, pues, pedirles a toda la comunidad para que les ayuden, les acompañen, ya que el matrimonio es para toda la vida, como lo dice la palabra de Dios, es para toda la vida. Déjense ayudar, déjense orientar, ábrense a la voluntad del Señor, oren, vengan a la iglesia, aliméntense de la palabra, de la Eucaristía. Pues el Padre Mario, pues Dios mediante, va a seguir celebrando la Eucaristía en esta comunidad y espero verles aquí. Espero verles, o si no, pues allá está también en la sede. Tenemos también a la Vía Real, o sea que Eucaristía siempre hay. Van a mantener entonces este vínculo matrimonial en la medida en que estén en comunión con Dios. Kimberly y Elmer ahora son unos testimonios, ejemplos para aquellos que todavía no se quieren casar, para aquellos que todavía están ahí, que no quieren dar ese paso. Así que entonces ustedes sabrán quiénes todavía no quieren dar ese paso. Así que la iglesia, pues los sacerdotes, estamos disponibles para acompañarles, para darles la bendición. Entonces ahora, con estas palabras, sé que se pueden decir tantas cosas en esta homilía, pero me quedo con esto. Ahora pues vamos directamente a ya celebrar el rito como tal. Entonces vamos a pedirle a la persona que lleva el ritual, lleva pues las municiones para que ahora nos introduzca para vivir este momento especial. A continuación, vamos a presenciar el rito del sacramento del matrimonio entre Elmer y Kimberly. Voy a pedirle a Elmer y a Kimberly para que pasen delante del pueblo de Dios, para que puedan manifestar con sus labios y desde su corazón lo que conlleva este rito del matrimonio. Ustedes han venido aquí para que Dios garantice con su sello la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el pueblo de Dios, aquí congregado y precedido por el ministro. Un día ustedes fueron consagrados en el bautismo. Hoy con un nuevo sacramento, Cristo va a bendecir su amor conyugal y les va a enriquecer y dará fuerza para que guarden siempre mutua fidelidad
y puedan cumplir con su misión de casados. Por tanto, ante esta asamblea les voy a hacer algunas preguntas. Esto en el matrimonio se llama el escrutinio o sus intenciones. Elmer y Kimberly, les pregunto, ¿han venido a contraer matrimonio sin ser coaccionados, es decir, libre y voluntariamente? Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. Les pregunto, ¿están decididos a amarse y respetarse mutuamente durante toda la vida? Sí, estoy decidido. Sí, estoy decidida. Les pregunto, ¿están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesta. Ahora los contrayentes delante de Dios y de todos nosotros que somos testigos del acto, hacen su contrato matrimonial. Se confieren mutuamente el sacramento. Ya que tienen firme voluntad de contraer matrimonio, unan su mano derecha y expresen mutuo consentimiento ante Dios y la iglesia. Yo, Elmer, te recibo a ti, Kimberly, como mi esposa y prometo guardarte fidelidad en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, para amarte, respetarte y hacerte feliz todos los días de mi vida. Yo, Kimberly, te recibo a ti, Elmer, como esposo y prometo guardarte fidelidad en la prosperidad, en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, para amarte, respetarte y hacerte feliz todos los días de mi vida. El Señor que hizo nacer en ustedes el amor, confirme este consentimiento mutuo que han manifestado ante la iglesia. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Amén. Vamos ahora a proclamar, pues, o proclamemos la bondad de Dios para estos hijos suyos. Y vamos a decir, bendito sea Dios que los ha unido. Bendito sea Dios que los ha unido. Y decimos, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Elmer y Kimberly son ya un matrimonio cristiano. Se han dicho que se aman y que desean permanecer unidos por el resto de sus días. Ahora van a confirmar esta decisión trascendental con la entrega de los anillos y las jarras para simbolizar el amor, la entrega, la fidelidad y la voluntad de todo lo compartido.
El Señor bendiga estos anillos que se van a entregar el uno al otro en señal de amor y fidelidad. Todos decimos amén. Amén. Kimberly recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Elmer recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendice, Señor, estas arras que pone Elmer en manos de Kimberly, y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes. Kimberly recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signos de bienes que vamos a compartir. Elmer, yo las recibo como signo de tu amor y de mi cuidado para que nada falte en nuestro hogar. Pues este lazo o lo que simboliza, pues sabemos que es la unión del amor que Dios ha hecho en ustedes. Así que entonces Kimberly y Elmer ya pues ya ahora son esposos, ya han sido bendecidos por el Señor. Así que entonces a seguir adelante, a seguir perseverando, siempre pues confiando en la gracia del Señor, que esa alegría que ahora tienen, pues traten siempre de mantenerla, y esa alegría la da el amor, y ese amor pues solamente se va a dar también en la medida en que ustedes luchen por mantenerlo con la ayuda de Dios. Esto pues ya se sabe que no es litúrgico, ¿verdad? Pero siempre sabemos que el amor se manifiesta con gestos y con hechos. Así que ahora pueden darse por primera vez el primer beso de casados. Hermanos, vamos a ponernos en pie y vamos a elevar nuestras súplicas al Señor. Oramos pues por las necesidades de la Santa Iglesia y por todo el mundo. Y encomendemos especialmente a nuestros hermanos Elmer y Kimberly,
que acaban de celebrar con gozo su matrimonio. Responderemos después de cada petición, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la Santa Iglesia, para que Dios le conceda siempre ser la esposa fiel de Jesucristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los nuevos esposos, Elmer y Kimberly, para que el Espíritu Santo los llene con su gracia y haga de su unión un signo vivo del amor de Jesucristo a su iglesia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestro hermano Elmer, para que sea siempre fiel al Señor como Abraham, y admirable por su piedad y honradez como Tobías, y para que sepa amar a Kimberly como Cristo ama a su iglesia. Esté siempre atento a honrarla y sea su alegría y su ayuda. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que llenos de prudencia sepan administrar bien su casa y prosperen en sus trabajos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra hermana Kimberly, para que sea siempre intachable en su conducta y brille en ella la dulzura, la pureza, la humildad y la prudencia, roguemos al Señor. Por todos los esposos y esposas que se encuentran hoy aquí, para que sea bendecido y reavivado el amor que un día se ofrecieron y recuerden el compromiso de ser pequeñas iglesias domésticas, testimonios de Cristo resucitado en la comunidad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestra oración y concede a tus siervos que confían en ti conseguir los dones de tu gracia, conservar el amor en la unidad y llegar con su descendencia después de esta vida al reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pan y vino son presentados ante el altar como signo de salvación para ser transformados en el cuerpo y sangre de Cristo. Con sencillez y amor compartamos el fruto de nuestro trabajo. Hermanos, les invitamos a colaborar con el sostenimiento material y pastoral de nuestra iglesia. Seamos generosos en la colecta. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Escucha nuestras súplicas, Señor, y recibe estas ofrendas que te presentamos por estos hijos tuyos, unidos en santa alianza, para que su amor se fortalezca con el tuyo en la celebración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque al hombre creado por tu bondad lo dignificaste tanto que ha dejado la imagen de su propio amor en la unión del varón y la mujer. Y al que creaste por amor y al amor llamas, le concedes participar en tu amor eterno. Y así el sacramento de estos desposorios, signo de tu caridad, consagra el amor humano por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor de
gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti. Hosana, hosana. Bendito nuestro Dios, bendito aquel Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, te bendijo y lo dio a su discípulo, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Miguel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tus hijos Elmer Nahum y Kimberly Lourdes, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de todos aquellos hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. 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 Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén. Hermanos, llenos de alegría por saber que todos somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El reino tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Pueden darse un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Hermanos y hermanas, este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús nos invita a estar en comunión con Él. Acerquémonos a participar del banquete eucarístico, que es el mismo Cristo hecho pan de vida. En un acto de fe, hagámonos uno con Él. Yo soy el pan de vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Dichoso que has creído, porque en su momento resucitará. Tendrá sed.
bendición. Bendita, oh bendita Eucaristía, su sangre es derramada, su cuerpo es inmolado y ahora se ha encarnado en ti y en mí. En este momento, los esposos entregan un ramo de flores como una ofrenda a la Madre de Dios, que los acompañará en todo momento. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Por eso ven con nosotros a caminar. Santa María, ven María, ven con nosotros al caminar. Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Por eso ven con nosotros al caminar. Santa María, ven María, ven con nosotros al caminar. Santa María, ven. Oremos. Después de participar en tu mesa, Señor, te pedimos por Elmer y Kimberly, que hoy se han unido en santo matrimonio, para que te sean siempre fieles y sean testigos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estimados hermanos, como aviso, nos invitan a todos después de la misa a participar de las posadas, saliendo de aquí del templo a la casa correspondiente. También se les informa que el próximo sábado habrá misa a las 7 p.m. aquí en el templo. Nos disponemos para recibir la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre estas familias, sobre este matrimonio y les acompañe siempre. Amén. Vamos a saludar a nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Durante el canto vamos a pedirle a los esposos, al padrino y a la madrina, para que pasen a sellar, pues, o poner su firma en el expediente matrimonial. Pueden ir en paz.
van a seguir a luchar hasta el final. Tú y yo, inesperado fue el momento cuando tú y yo nos conocimos en un viernes de amor. Y tu mirada. Todos que se pongan de pie, porque vamos a recibir al señor y a la señora Mejía del Cid. Ahí tenemos al señor y a la señora Elmer Mejía y Kimberly del Cid. Esposos ante los ojos de Dios, de todos ustedes, y ya declarado marido y esposa. Así que les damos otro caluroso aplauso a ellos, al señor y a la señora. Bueno, ellos tienen algo preparado para ustedes. DJ, listo. Uy, pa' que se mueran de la envidia, pa' que se mueran de la envidia. Miren qué rico es casarse. Pensé que nunca iba a estar enamorado de y nosotros le regalamos un aplauso a esta joven pareja. Hoy, yo te encontré, y han decidido entregar su vida en el sagrado matrimonio, uniendo sus vidas para siempre, perfecto, dando un sí ante un altar y ante los ojos de Dios, consagrando la institución más vieja sobre la faz de la tierra, la familia. Habrá gente que dirá, toda una vida es exagerar, pero si es contigo, tiempo va a faltar. Hasta que pierda el color de mi pelo y que los niños nos digan, no puedan andar, hasta ese día me voy a quedar. Cuando los años nos pinten las manos, que el 2020 se vuelva lejano. Cuando mi pulso se quiera apagar, hasta ese día me voy a quedar. Ellos son los esposos Elmer Mejía y Kimberly del Cid. Y sí, haciendo el vals va a ser todo gris, de esposos y sí, esta noche. Tal vez dudemos y seguir. Recibiendo la bendición la montaña, de Dios. Si es alta o complicada, ahí estaré para subir. Y sí, sí, a veces va a ser todo gris. Y sí, sí, también vamos a discutir. No importa si es desierto, invierno, selva o mar, ahí estaré para cruzar. Hasta que pierda el color de miren, qué rico, denle un aplauso. Eso es lo lindo, miren, ese es el amor. Un vínculo sagrado, bendecido por Dios. De esta manera le regalamos un aplauso a Kimberly y a Elmer.
hoy declarados ya esposo. Música, DJ. Mire cómo le dice, ¿pa' qué te me casaste, mija, ve? Mire qué lindo, cuando un padre comparte con su hija este momento tan especial que marca el resto de su vida, un momento inolvidable. Démosle un aplauso, ese es el amor de un padre. Que sabe que ha dado lo mejor de lo mejor y ha regalado la perla más hermosa que ha tenido en su corazón. Hoy tengo que decirte, papá, te quiero más que a nadie. Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va. Y a veces cuando llegas de noche y el sueño ya me besó, estás junto a mí y me miras a mí y me siento tan feliz. También de felicidad se llora. Y eso es lo lindo en la vida. En la sencillez de las cosas se guardan las cosas más hermosas en el corazón. Son las que Dios nos permite vivir día a día. ¡Eso! ¡Démosle un aplauso! ¿Quién dijo que el Señor no brincaba? ¡Brinca y brinca y brinca! ¡Eso es lo lindo! ¡Mire qué orgulloso papá! Los padres también son cómplices de las locuras de sus hijos. Y eso es lo bonito. Porque cuando las locuras nos hacen felices, vale la pena ser loco por un rato. Llévales un aplauso, se lo merecen. Gracias, papá, por estar siempre ahí. Y por educar y preparar a una mujer. Ahí está, miren. Me la cuidaste, y no ya sabes, le dice. Ah, para que miren. Ahí está, ese papá muy orgulloso. Gracias, un aplauso, se lo merece. Bueno, vamos a esta noche a invitar a los padrinos. Bueno, estas dos personas que están aquí, quiero que les demos un aplauso. Ustedes dirán, ¿por qué vamos a aplaudir? Ellos hoy están cumpliendo 12 años de estar casados. Y les tocó ser los padrinos de dos personas que se casan hoy. Qué bonita es la vida. Y Dios es un Dios de propósitos. Y las cosas de Dios son perfectas. Hoy tienen dos padrinos que cumplen 12 años de matrimonio. Qué mejor ejemplo. Y yo creo que el mejor mensaje que les van a dar ellos es lo mejor para ustedes. Dios no se equivocó. Vamos a darle el micrófono a la madrina, es la que va a comenzar. Bueno, primeramente, buenas noches. Darle gracias a Dios por la vida de cada uno de nosotros, en especial de este joven matrimonio al que admiramos mucho, queremos mucho y estaremos para ustedes siempre cuando ustedes nos necesiten. Solo tienen que decir, necesitamos ayuda o un mensajito. A veces no necesitamos hablar. Un emoji creo que nos ayuda bastante ahora cuando no tenemos palabras. Solo levantar la manita y vamos a saber que necesitan ayuda. Vamos a pedirle mucha sabiduría a Dios para poder darles un buen consejo cuando ustedes lo necesiten. Kimberly y Elmer, de verdad que nos sentimos muy, pero muy alegres y orgullosos de ser pues sus padrinos. Como dijo mi esposa, y pues mantenemos esas palabras para todos los que han sido nuestros ahijados y pues hoy para ustedes, que estaremos ahí para cuando nos necesiten. Decirles que hoy comienza una nueva etapa en sus vidas,
una etapa en la que van a necesitar, miren, de todos los que son sus amigos, sus seres queridos, y nosotros como sus padrinos, para poder seguir caminando juntos. Si han invitado a cada uno de ellos, es porque les tienen confianza, porque les aprecian mucho. Entonces sé que no van a dudar en venir y tocar la puerta y pedir ayuda. Si se viniera alguna situación difícil o complicada en la que ustedes no tengan una solución. Construir no es fácil. Construir se requiere de mucho esfuerzo, ¿sí? Y de muchos elementos. Y hoy en el matrimonio, ustedes van a necesitar que en su matrimonio haya mucho respeto, confianza, comprensión y sobre todo a Dios como cimiento. Una vez Dios esté siempre en sus vidas como ese cimiento, ya ustedes dependen cuántas bases, que esas bases pueden ser el amor al otro, la solidaridad, el compromiso, el respeto, la confianza, todo eso. Ahí depende de ustedes qué tan grande quieran construir esa casa, ese hogar. Entonces, aquí estaremos, nos tienen a todos nosotros y pues muchos matrimonios, como decía el sacerdote, que pueden también servir de ejemplo para ustedes y que si nosotros podemos, ustedes también. Hoy cumplimos 12 años y como decía por ahí, un día a la vez, un día a la vez. Así que con la ayuda de Dios, a seguir caminando juntos. Y pues, ánimo y pues sus padrinos, les queremos mucho. Aquí estaremos siempre. Aplauso para los esposos. Excelente, muy bonito. Solteros, vayan chequeando, miren. Si están solos es porque son lentos. Ahí está, miren. Qué ramillete de bellas y hermosas mujeres. Dios es perfecto a crear la belleza en la mujer. Oigan, Kimberly dice que voy a conseguir 10 ramos para darle así. Ok. Bueno, vamos a ver. Elmer se me pone de pie. Se me sienta Kimberly ahí. Solo va a tener cuidado. Arriba, cuando lo tires. Vamos aquí, Elmer. Al frente. Vamos a ver, vaya, siéntese, mi amor. Que va a salir en el video y en todas las fotografías. Siéntese ahí, por favor. Ok, ahí. Elmer va a contar. Y vos tiras el ramo. ¿Están listas? ¿Están listas? ¡Santo Dios, muchachas! Vamos a ver. ¿Están listas? Ah, hoy sí, ya más o menos. Vos contás y Kimberly lanza el ramo. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a hacer una práctica. Perdón, Elmer. Vamos a hacer una práctica. Elmer va a hacer lo siguiente y ustedes van a contar. ¿Lista? Y decimos... Y decimos. Y decimos. No, Kimberly, espérate. No, eso es. Ok, vamos a hacer una práctica, esperamos. Vamos a ver qué tanto están animadas. Vamos a ver. Es práctica, todavía no, Kimberly. Vamos a ver. Y un. Me chifo. Y vení para acá, vení para acá, ahí te vas a quedar de castigo porque te agachas. Mira esta, ok, hoy sí va la verdad, vamos, dámela. Y decimos a la cuenta de 1, 2 y. Bueno, pues, démosles un aplauso. ¿Salió? ¿No? Ok, bueno, vamos, Elmer. Elmer, vamos. Un llamado para Kimberly. Kimberly se nos fue. Bueno, Elmer, rapidito te dejaron sin esposa, así que no, bien. Ah, no, ahí viene. Es la misma dinámica, no te vayas a equivocar, ¿verdad? Vas a hacer que los chicos canten, cuenten y comenzamos. Vamos a ver.
a tu estilo, volteándolos a ver a ellos. ¡Uno! Aguante. Démosle un aplauso, ok, bueno, tomen asiento los demás, vamos a ver, vamos a escuchar los votos que Kimberly tiene para su esposo y pues vamos a escuchar los votos que Elmer tiene para su esposa. ¿Estamos listos, Kimberly? Ah, la madrina los andaba, los escribieron. Ok, aquí está Kimberly. Para eso sí empezamos las mujeres, ¿va? Pero miren el nombre, la E primero. Bueno, buenas noches a todos. Nosotros decidimos escribir nuestros votos porque en este momento se le olvida todo a uno. Bueno, amor, desde la primera vez que salimos... supe que quería casarme con vos. Desde ese día conquistaste mi corazón. Eres más de lo que yo le pude haber pedido a Dios. No tengo palabras para explicar la tranquilidad y seguridad que vivo a tu lado. Me conquistó tu carácter, tu corazón noble y tierno y humilde, del cual siempre aprendo. Gracias por apoyarme, por siempre impulsarme y por ser un pilar en mi vida. Hoy, frente a Dios, a nuestros familiares y amigos, prometo amarte y cuidar tu corazón, aunque a veces me lleve un tiempo entender tus indirectas, yo prometo hacer mi mejor esfuerzo para decodificar el idioma del amor que solo tú conoces. Prometo compartir mi helado contigo, que no lo compartiría con nadie porque me encanta, pero lo haría contigo. Y prometo que en los días más difíciles no me voy a esconder en el baño o en otro lugar, sino que vamos a enfrentar juntos los desafíos que la vida nos presente. Prometo recordarte todos los días lo agradecida que estoy de tenerte. Prometo construir un hogar donde las risas suenen y donde cada día sea una nueva oportunidad para enamorarnos. Te amo muchísimo. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos por haber aceptado la invitación de una manera muy agradable. Kimberly, te amo mucho. Eres una mujer maravillosa, muy dedicada en todo lo que te propones, muy servicial con todas las personas, de igual manera en la iglesia. Incluso dejas hasta de comer por servir en la iglesia. Eres muy especial con los que te queremos, eso lo sé muy bien. Te volvería a elegir una y mil veces más. Te amo mucho. Prometo cuidarte y estar para ti lo que me queda de vida. Prometo ayudarte para que te superes profesional y espiritualmente. Te ofrezco mi amor incondicional, mi compromiso eterno. Te ofrezco lo mejor de mi vida. Prometo amarte y cuidarte, pero también hacerte reír, animarte, sorprenderte y lograr que seas muy feliz. Eres mi luz en medio de la oscuridad. Eres mi amiga, eres mi amor, eres mi vida. Eres y serás mi prioridad. Con esta
promesa de amor, te demuestro que estoy completamente seguro de que el gran paso que damos, que daremos juntos será la base de un futuro hermoso y lleno de amor. Ayer me hiciste feliz, hoy me haces feliz, y sé positivamente que mañana también me harás feliz. Bendecí mi vida el día que te elegí como mi esposa. Le doy gracias a Dios por nuestra unión. Te amo mucho, mi amor. Bien, ¿estamos todos listos? ¿Sí? Quiero rescatar dos frases que aquí nuestros ahijados dijeron. Y una es, te volvería a elegir. ¿Sí? Y la otra frase, cuidar tu corazón. Entonces, que esas dos promesas o palabras o frases que hemos rescatado se cumplan siempre en esta joven pareja, en este joven matrimonio. Y pues un último consejo, como para ellos, pues hacer siempre lo que la madre de Jesús dijo. Y fueron las últimas palabras de ella en el Evangelio. Y era, Elmer y Kimberly, hagan lo que Él les diga. ¿Y dónde van a encontrar pues lo que Jesús dijo? En las Sagradas Escrituras. Hagan lo que Él les diga. Y pues, sin más, nos preparamos pues para hacer el brindis por este joven matrimonio. Elevamos nuestra copa hacia el cielo y pues brindamos por ellos, por un largo matrimonio. Y todos a la cuenta de tres, 1, 2, 3, ¡salud! ¡Que viva! ¡Que vivan los novios! ¡Los esposos! ¡Los esposos! ¡Que vivan los esposos! Bueno, la salud de todos y para los esposos Kimberly y Elmer, larga vida en su nuevo matrimonio. Yo te amaré y quiero que recuerdes este día. Quiero estar contigo toda mi vida. Yo te amaré por Él. Yo te amaré sabiendo que la lucha es cada día. De pie ante los momentos de apatía. Yo te amaré.